Hola, ¿qué tal, amigo? Les saluda Germán desde este espacio informativo, La Forma es Fondo. El presidente Andrés Manuel López Obrador solo ha mostrado la punta del iceberg de este problema tan grave que es la corrupción en México. Apenas lleva unos días y hemos visto apenas la punta. Conforme pase el tiempo, iremos viendo cómo se va a ir destapando, cómo este sistema político mexicano ha estado podrido, ha estado penetrado hasta lo más íntimo por la corrupción en todos los niveles, desde arriba hasta abajo. Eso es muy evidente. Cada tema que toca el presidente es tema polémico, tema donde se deja ver que había corrupción, que había tráfico de influencias, que había leyes hechas a modo para que la corrupción se siguiera dando. Eso es evidente, no nos queda la menor duda. Desde que llega el presidente en estos días, nos hizo ver que los anteriores presidentes Fox, Calderón, Peña Nieto vivían en esa casa de los Pinos, igual que muchos presidentes, una casa de lujo, en extremo lujo, mientras en el país hay miles de mexicanos que viven en casa de lámina y con piso de tierra. Eso es injusto, no es lógico para el país, como ha dicho el presidente, no es lógico que haya gobierno rico con pueblo pobre. Número dos, toca el sistema judicial y nos deja ver que estos señores que están en este sistema ganan en extremo, lo mismo. No se puede hablar de personas en este país que ganan alrededor de 600 mil pesos con gente que está ganando 100 pesos al día y que apenas les alcanza para comer. No tienen nada extra para, ni siquiera para servicios de salud. Toca la reforma energética. Sabemos que la reforma energética fue hecha a modo, que no dio resultados, que se promovió como algo que iba a ser muy bueno para los mexicanos. Sin embargo, no sirvió porque nos vimos agraviados todos por el aumento excesivo de la gasolina y del gas. Algo que nos pega directamente a la economía de todos y que no podemos olvidar, pero nos hace ver este punto que en realidad las cosas no estaban bien. La reforma educativa. Cancela la reforma educativa y se deja ver cómo el anterior gobierno quiso controlar de alguna manera el sistema, impuso a un líder nacional del sindicato que se le ha denominado, algunos medios lo han denominado como un brazo político más de Peña Nieto, es decir, o incluso se le ha denominado como una secretaría, que era una secretaría más de Peña Nieto. Y eso es evidente porque muchos del gremio saben que este actual líder no gestionó la gran cosa para ellos, simplemente era para mantener el control. Y por último, el sector salud. El sector salud ahora va a tener un giro, ahora se va a reformar y se va a federalizar la salud, porque es evidente, creo que todos los mexicanos lo vivimos, cuando tú vas a una instancia de salud pública, suele suceder que no tienen los medicamentos o que no hay médicos suficientes y te tienen esperando ahí 1, 2, hasta 3 horas. Incluso a veces, aunque vayas muy mal, te hacen esperar ahí. Entonces, cada punto que ha tocado el presidente nos ha mostrado que la punta del iceberg de la corrupción en México apenas se está viendo, apenas lo está descubriendo. Y qué bueno, como él lo ha dicho, los mexicanos necesitamos estar informados de todo esto que está pasando en nuestro país. Ahora, el punto del que te voy a hablar es lo siguiente. A pesar de todo esto que se ha dicho de los sueldos elevados, hay algunos funcionarios que no lo entienden o que no lo quieren entender porque así conviene a sus intereses. Hoy es el caso del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que se asignó una escolta por 15 años. Este jovencito que ven en la foto, Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, dijo que ese decreto no se publicó en su gestión como gobernador del estado de Chiapas, sino en el año 2009 durante la gestión de su antecesor, Juan Sabines Guerrero. Es evidente que va a tratar de justificarse. Oye, senador, pero te quiero dar unos datos importantes de este exgobernador, lo cual no nos habla muy bien de su manera de actuar. Creo que no. A continuación, observa esta imagen y te voy a dar algunos datos de cómo ha sido su comportamiento durante el gobierno. Mira, Manuel Velasco
Fue gobernador de Chiapas por la coalición Partido Verde, PRI y Nueva Alianza. De diciembre de 2012 a 2018, el mismo periodo que Peña Nieto. Esto implica entonces que él entra como gobernador el mismo día que Peña Nieto. Entonces, se deben favores, porque ganó por la alianza que Peña Nieto igual encabezó, fue Partido Verde, PRI y Nueva Alianza. Obviamente se debían favores, obviamente eran compañeros de partido, de coalición, y se debían favores. ¿Y esto por qué lo digo? Porque explica lo siguiente. Manuel Velasco es miembro del Partido Verde Ecologista de México, el cual, más adelante en otro video te voy a dar un resumen del tráfico de influencias que este partido ha utilizado, que ahora perdió el registro, pero que ha utilizado. En junio de 2018, siendo gobernador, fue postulado senador en la segunda posición plurinominal por su partido, a pesar de que la Constitución Federal prohíbe a los gobernadores postularse a ese cargo durante su mandato. Con respecto a este tema, él, sabiendo que estaba prohibido, que siendo gobernador no podía postularse como senador, su partido, que también trae una historia de corrupción muy fuerte, lo postula a la segunda lista plurinominal para ser senador. Y cabe destacar que esto mismo hizo Miguel Ángel Mancera. Es decir, Miguel Ángel Mancera, siendo jefe de gobierno, fue postulado igual a una posición plurinominal por parte del PAN. Fíjense esto, cómo se dieron las fechas y cómo hay impunidad con respecto a este personaje. En junio de 2018 es postulado para senador. Pero como estaban violando la ley, unos días después, es decir, el 24 de agosto, el Congreso Estatal, es decir, el Congreso que estaba a modo, a su disposición de este personaje, modifica su constitución estatal para darle licencia, algo que no estaba permitido, algo que no estaba autorizado. 4 días después, es decir, el 28 de agosto, se separa del cargo de gobernador y el 1 de septiembre es senador. Veamos los días. 24, le autorizan el permiso. El 28, sale. Días después, el 1 de septiembre, es senador. Y lo curioso de este asunto es que 3 días después, el 4 de septiembre, pide licencia para regresarse como gobernador. El Senado le niega la primera petición, pero al pedirla una segunda vez, se la autoriza y regresa de gobernador. Entonces, este discurso que sale a decir Manuel Velasco de que él no es responsable de haberse asignado 15 escoltas, ¿por qué no decidió antes cambiar el decreto cuando él era gobernador, si es algo que realmente no le convenía? ¿Por qué no lo hizo? Esto es un ejemplo de cómo se mueve el teje y maneje en la clase política. Esto es un ejemplo de cómo hay impunidad, de cómo es posible que siendo gobernador viola la ley, es postulado para senador, manda a su congreso que le autorice, pide licencia, toma puesto como senador, 4 días después regresa al gobierno del estado y otra vez es gobernador. Analiza si esto es lógico, es justo y qué tanta credibilidad puede tener Manuel Velasco ante esta forma de actuar. Considero que no. Eso lo dejo a tu criterio, pero no nos podemos olvidar que quien viola la ley una vez, la viola muchas veces. Y que no podríamos pensar que realmente está hablando con la verdad cuando su actuar ha sido con mucha ventaja. Que su actuar ha sido en beneficio de su persona y que en realidad no está pensando en los ciudadanos, sino en tener más poder. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.